Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, simplemente, bueno, estoy en una mesa, voy a pasar directamente la palabra a Chus Martínez, pero una vez más, muchas gracias por estar aquí y bueno, vamos a intentar construir un nuevo proyecto para un museo. Gracias. Bueno, escoítaseme bien, porque antes tuvimos algo de algún problemilla con los cosón. Sí, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos y a todas, muchísimas gracias por vir. Continuamos con las mesas de debate. Antes estuvimos con los artistas, de esa mesa salieron pues, muchísimos temas y cuestiones que nos van a servir para retomar tanto en esta mesa de instituciones como en la próxima, como en la siguiente mesa que vaya a estar conducida por Natalia Poncela sobre crítica y comisariado. Acompáñame en esta mesa de instituciones cuatro profesionales vinculados a las instituciones de arte, más vinculadas a un institucional y también al alternativo. Tedes os seus currículums, como fixemos onte, deixamos que os consultedes para non roubarlle tempo o debate. David Barro, director da Fundación Luis Seoane, Daniel Castillejo, director do Artium, Daniel López Abel, historiador, investigador. Quero destacar a súa vinculación á universidade cun proxecto do que foi cofundador, Baleiro. Podedes consultar as súas publicacións naquela mesa. E, bueno, saliento o traballo de Daniel por ser pues, o máis alternativo nesta mesa. E Santiago Olmo, que ademais de coordinador, bueno, pensamos que era moi pertinente que estivera nesta mesa, ademais de director do CEDAC. Teño tres cuestións que, se vos parece, adiantamos ides contestando na orde que queirades. Para, eso sí, vos pedir que seades moi concretos para despois abrir o debate co público. Unha primeira cuestión sería se podes facer unha valoración, unha diagnose dos centros de arte na actualidade e o papel que teñen hoxendía. A primeira. Yo. ¿Comezas ti como máis veterano? Por idade. No, por idade no cargo. Por idade no cargo. Bueno, gracias por la invitación a venir aquí a este foro. Creo que es absolutamente necesario y es básico en momentos como los que vivimos pensar, debatir que es una institución cultural, que es un equipamiento cultural, que es un museo o un centro en esos momentos. Nos encontramos al final de un ciclo, o al final, que nunca se sabe cuándo va a terminar, digamos que está algo más suave, donde la cultura ha sufrido unos embates brutales que ha hecho desplomarse gran cantidad de instituciones, de entidades, de equipamientos. Se ha quedado, digamos que sonada la cultura, o sea, como un boxeador sonado, donde no tiene un sentido de la realidad consciente en la situación en la que está viviendo. Entonces, decía que es importante hacer esos debates en esos momentos porque nos puede hacer recuperar la consciencia de alguna forma, ¿no? Saber que podemos empezar a tener conciencia de que hemos resistido, se ha resistido, se ha aguantado, ha habido mucha gente que ha caído en el camino, pero que algunos de los que han quedado o hemos quedado todavía pueden ser sujetos de una visión más optimista, más positiva de lo que pueda haber. En el caso de Artium, que es uno de los museos construidos en los últimos 15 años, a la corriente un poco de todo lo que ha habido en España durante este tiempo, esta locura que ocurrió durante los 90 y los años 2000, tenemos que decir también que tiene una serie de características que lo diferencian de alguna manera
de lo que son los habituales. En primer lugar, ya partía con una colección existente muy amplia, muy importante, una colección que tenía como 1.500 obras que estaban en el clásico museo provincial de una ciudad que ahora mismo tiene 250.000 habitantes, pero que está aislada, es como una ciudad de un cuarto de millón, pero está aislada en una llanura entre montes que le llaman la llanada alavesa, pero no hay grandes pueblos alrededor como pueden ser Bilbao, que tienen Baracaldo, Santurce, Portugalete, Basauri, etc. Ni San Sebastián, que tiene en el País Vasco, claro, que tiene pues Rentería, tiene Irún, bueno, Pasajes, etc. Digamos que está aislada en esa llanura y a causa de unas circunstancias políticas determinadas del final del franquismo, mantenía la foralidad. La foralidad ya sabéis que es un régimen que tiene capacidad de recaudación de sus propios presupuestos. Ahora lo tienen las demás provincias, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, pero antes solo tenían Navarra y Álava, Vitoria. Y entonces, hace ya muchos años, allí se construyó la capacidad que se tenía para manejar dinero por parte de las instituciones alavesas, permitió crear una colección importante en los años 70, aproximadamente. Esto dio como lugar que ya Artium surgió con una colección previa, o sea, no se hizo un edificio y hubo que llenarlo, sino que es que no teníamos dónde poner la colección y se hizo un edificio para guardarlo, conservarlo, para custodiar, para investigar el trabajo. Esa es la diferencia. Por lo demás, entra dentro de la locura y de la locura de los museos españoles de los años 90 y 2000. Bien, esto que digo, y para dejar hablar a los demás, y como el principio, esto dio un resultado dentro de la sociedad alavesa. Estaba acostumbrada al arte contemporáneo. Se hablaba en la prensa habitualmente de que se había adquirido una obra de Canogar del año 57, se había adquirido una obra de Picasso del año 60 y tantos. Se hablaba habitualmente en la prensa, había polémicas, o sea, digamos que era una sociedad más o menos acostumbrada a que en la prensa local aparecieran noticias sobre adquisiciones extrañas, que yo creo que en ninguna otra ciudad de España se daba ese tema. Eso dio como lugar que los que entramos en aquella época a trabajar en el Museo Provincial, el Museo Bellas Artes de Álava, nos sintiéramos la necesidad de buscar una nueva ubicación a ese centro. Y entonces empezamos a crear un caldo de cultivo positivo, favorable a esa cuestión. Y por lo tanto se creó una asociación de amigos de la colección de Artium, que no existía Artium, del Museo de Bellas Artes, y eso, una presión suficiente, obligó a los políticos a construir un museo. No fue al revés, es decir, surgió desde abajo, desde la movilización de una parte de la sociedad importante. Y al cabo de muchos años, de muchos intentos, de muchas posibilidades, en el año 1996 un político dio el paso y dijo: vale, ya estoy harto de oír hablar de vuestra colección, de que no tenéis espacio, de que todo se puede deteriorar, etc. Vamos a hacer un museo. Y entonces, en el año 2002, se inauguró Artium y se ubicó esa colección, pero Artium se inauguró ya con otros planteamientos: una sede para la colección y un centro para exposiciones. Y por ahí podemos empezar, si queréis. Un poco el inicio, el origen. Pero, Dani, hay una cosa importante ahí, es que el arquitecto fue un arquitecto de la Diputación, además vuestro
proyecto surgió también a partir de un conocimiento de muchos museos. Quiero decir que fue un proyecto muy consensuado, no fue un proyecto... Sí, sí, sí. Y eso es importante plantearlo, ¿no? Muy, muy reflexivo, es decir, cuando nos dieron la... en el año 96, creo, se inaugura el Guggenheim Bilbao, no sé si es el 96, pero será más o menos alrededor. Entonces, nosotros que llevamos ya mucho tiempo detrás de ese tema, dijimos, bueno, Gehry va a hacer el Museo de Bilbao, ¿qué hacemos nosotros? Y pusimos una condición, porque sabíamos que si buscábamos un arquitecto estrella, no se iba a hacer el museo, porque iba a ser un coste demasiado grande para el tema. Entonces pusimos una condición de que no queríamos arquitectos estrella, sino queríamos un lugar para que la colección se viera en California. Y entonces se hizo con un arquitecto de la propia institución, que evidentemente no es Gehry en absoluto, tiene muchos problemas relativos, tiene muchas ventajas también, pero no, estéticamente no es el mejor museo del mundo, desde luego, pero para nosotros perfectamente nos sirve para lo que queremos. Queríamos poner el foco en los contenidos y no en la piel del museo. Sabíamos que íbamos a perder turistas, que íbamos a perder mucha gente, pero Álava, Vitoria nunca ha sido especialmente turística. Queríamos hacer un museo para la ciudad, y ahora tenemos un museo que el 40% de la gente que va, de las 100.000 personas que van al año, el 40-50% que va modificando son propios, nativos de Vitoria, y el otro 50% son del resto de España y del extranjero, y últimamente, por acontecimientos que todos sabéis, la desaparición de ETA, etc., ha subido muchísimo visitantes extranjeros y de fuera, y eso ha hecho que suba mucho el museo también. Bueno, ¿sigues tú, David? Bueno, con respecto a pregunta de qué lugar, más o menos, cómo podían estar las, o podemos ver las instituciones culturales, yo pienso que ainda que nos parezca que leva mucho tiempo, realmente todos los museos y todas las instituciones, sobre todo las dependientes de regiones o de provincias o de municipios, pues son muchísimos más frágiles de lo que podemos imaginar, ¿no? Es decir, digamos que muchas instituciones, como puede ser Omar, con un determinado momento pudo tener una crisis importante derivado por una falta de fondos. La Fundación Laxeiro en estos momentos pues está en una situación absolutamente delicada. A Fundación Ixeoane, pues, por algunos problemas, algunos patronos llegaron a hablar de su disolución. Es decir, que realmente, muchas veces los propios políticos, no CEGAC también se escoite muchas veces, oye, pues quitamos o CEGAC, utilizamos o contenedor por otra cosa, ¿no? Es decir, que es muy importante este tipo de debate, es muy importante que sumemos fuerzas en cuanto a opiniones, en las que se sean divergentes en torno o que tienen que hacer los centros y museos, porque al final las instituciones políticamente son mucho más frágiles de lo que puede parecer, porque un museo lleve 20 años funcionando, no quiere decir que está ahí, no hay ejemplos muy claros, como puede ser o Iván, que también tuvo pues, momentos muy, muy duros, ¿no? Lo que respecta a Fundación Ixeoane, bueno, yo presenté un proyecto de funcionamiento, más que un plan museológico, que también, pienso que hay una frase de Ixeoane que nos queremos enriquecer al mundo con esa diferencia, y pienso que esa frase debería ser un sustento un poco de la programación que se tendría que proyectar dentro de la Fundación Ixeoane. No digamos que hay dos polos, un es museístico, porque hay una colección, o legado de Luis Ixeoane, que no eso de obras, sino también de fondos documentales muy importantes. Por otro lado, digamos que está llamado a ser el centro de arte contemporáneo público de Coruña, ¿no? Es decir, digamos que ten a doble condición de museo de centro de arte, naturalmente también de producción, en un momento que se produce teoría o obras o que sea, ¿no? Pienso que a hora de definir a institución, pues é una de las instituciones más definidas, ¿no? Otra cosa que no se seguirán
non se seguiran as cousas. Eu, a verdade é que descoñecía os estatutos, pero trouxen aquí porque realmente para min a fundación funciona si se eleva directamente determinadas cousas que están nos estatutos, e son uns estatutos ben feitos, non? Que moitas veces nos preocupamos de como mellorar unha institución cando realmente a veces precisamente facendo o que se dixo nun primeiro momento, non? Por exemplo, nos estatutos pon o fomento do estudio e difusión do conxunto da obra e personalidade de Luis Seoane, tanto, bueno, resumo algunhas cousas, non? Tanto os fines, non? Tanto os aspectos artísticos como intelectuais, diseñísticos e sociais, políticos e biográficos. En ese sentido, nos pensamos que non só hai que facelo dentro da Fundación Luis Seoane, senón, sobre todo, pues, expandir o máximo legado. Comenzamos un pouco por a casa, comenzamos con unha exposición grande no Marco de Vigo, tamén na Fundación Granel, tamén na Rede Museística de Lugo, pero a intención é pues, sacar o legado de Seoane fora, ¿no? Tamén fala de habilitar unha exposición permanente pública que non existía da obra de Luis Seoane, ¿no? Pues, bueno, si agora temos unha exposición permanente, a veces será máis pequena, a veces será máis grande, pero sempre que haya que vai algún visitante á fundación poderá acceder á obra de Luis Seoane, ¿no? Se falaba de organizar estudios, seminarios, cursos, conferencias, coloquios, exposicións e calquera actividade encaminada á educación artística e ao perfeccionamento da sensibilidade dos cidadáns que tengan un claro sentido de progreso e modernidade. De feito, hai unha frase de Luis Seoane falando de que foi o creador e o impulsor, con Xa Díaz Pardo, pero o principal impulsor foi Seoane do Museo Carlos Maside, de arte contemporáneo, foi o primeiro museo de arte en Galiza, que di, un museo de hoxe non é exactamente unha institución que está de acordo co pasado sen xuzgalo e co presente sen sometelo á crítica. Admite o pasado no que significou de adianto e mostra o non conformismo e a inquietude do presente. Bueno, fala tamén de publicar da maneira máis rigurosa posible a obra de Luis Seoane, pero tamén de fora, promover estudios sobre arte e cultura galega en xeral e o arte gráfico en particular. Eso xa é un detalle, por exemplo, que se obviou. É dicir, nos estatutos se fala claramente de que hai que potenciar o deseño e o deseño, e penso que para min é importante aquí tamén dentro dos centros de arte, se falaba do público, logo falarei máis do tema do público, pero penso que estamos absolutamente en compartimentos estancos, non? É dicir, se faz unha conferencia de arquitectos, van só arquitectos, se faz unha cosa de deseñadores, van só deseñadores, se faz unha cosa de arte contemporáneo, está só a xente vinculada a arte contemporáneo, non? Seoane falaba moito da integración das artes e pensamos que a Fundación ten que precisamente conectar esos mundos e facer fusións para que o coñecemento se expanda de outra maneira, non? Senón acabamos traballando pues, prácticamente para o noso sector solamente, non? Nese sentido, en diseño gráfico pues, comenzamos sobre todo a organizar talleres, conferencias, e a recepción dos talleres a nivel de deseñadores foi pois, proporcionalmente casi de un 15 ou 20% máis alta de xente, de demanda, que de calquera actividade que organices de arte. É dicir, eso o que fala é dunha carencia, por exemplo, do sector, porque prácticamente para ver unha programación mínimamente estable en torno ao deseño hai que irse, por exemplo, á Central de Deseño do Matadero en Madrid ou xa de deseño tecnolóxico a laboral, non? É dicir, realmente non hai. Entón, bueno, parécenos que unha parte da Seoane que non só está nos estatutos, senón que debemos vincularnos, aínda que máis que nos positivo queremos vincularnos na parte máis activa, non? E de creación. Outra cosa é dotarla dun arquivo documental sobre Luis Seoane e súa obra, así como dunha biblioteca especializada, non? Abrimos unha biblioteca que estaba pechada, estamos tentando dotarla de fondos, tamén sobre todo na parte de deseño, en a parte de Galicia, non? E di, dotándola, e isto penso que é moi importante, tamén dun órgano de comunicación de prestixio que aborde temas de arte e diseño actual, que continue a divulgación dos temas que máis preocuparon na vida a Luis Seoane. Un dos temas que máis preocupou na vida a Luis Seoane foi a comunicación. Luis Seoane foi conductor e director dun programa na radio, un programa de radio en Argentina, onde levou, pois, o mellor non só da cultura galega que estaba ali, senón tamén da cultura latinoamericana, non? E pensamos que tamén é importantísimo, por la dificultade que moitas veces ten traer os museos ao público en xeral,
poder sair de outra maneira, non? Un das cousas que, bueno, ainda non está anunciado, pero xa se pode anunciar porque é algo inminente, é que teremos un programa de televisión agora feito dunha Fundación Luís Seoane de entrevistas a persoas da cultura galega que se emitirá en V Televisión, non? Creo que moitas veces, se o mellor o medio de comunicación non ven ao museo, pois moitas veces teremos que irnos ao medio de comunicación e conseguir que dende aí, pois, por exemplo, se levamos a un arquitecto como pode ser Alberto Veiga, que é un premio que é galego, un desconhecido en Galicia, e que é o último premio Mies van der Rohe de arquitectura europea, é dicir, o premio máis importante de arquitectura europea é galego e é prácticamente un desconhecido. E se o traemos, e hai unha conferencia onde só pues, foron 140 persoas, pues, tentar nun programa de televisión poder chegar a moita máis xente, que ademais logo se podrá baixar da web de Seoane ou da propia web da cadea. O mesmo con xente como Tomás Alonso, ¿no? Un diseñador que deseña con firma para IKEA, Swarovski o nomeou entre os deseñadores máis importantes para o futuro, está entre os 10-15 deseñadores máis importantes do mundo, é galego e prácticamente non é un desconhecido en Galicia, ¿no? Por poner un caso paradigmático que sí conocemos todos, é Ángela de la Cruz, ¿no? Foi unha desconhecida ata algún tempo, ¿no? Por outro lado, dentro desa obsesión que debemos ter coa comunicación, e como comunicación eu non falo simplemente de facer notas de prensa, estar nos xornais, estamos tamén creando unha cousa que, bueno, presentaremos xa, porque prácticamente está feito, un arquivo de creadores, pero un arquivo de creadores non só plásticos, non? Un arquivo de creadores de deseñadores, de arquitectos, de xente vinculada a ilustración, ao urbanismo, ao deseño gráfico, ao deseño industrial, por suposto, arte contemporánea, ao audiovisual. Por que? Porque estamos convencidos de que eso ten que xuntarse moito máis, non? É dicir, no momento que facemos un arquivo, para min é importante que un artista, se quere facer unha casa, vexa que arquitecto pode facelo, se quere facer un libro, vexa que diseñador pode facelo, e que realmente todo iso este vinculado, non? Por outro lado, fala acercar a Galicia experiencias foráneas de interese dentro dos campos que Seoane traballou, en especial a plástica, o grabado ou o diseño. En ese sentido, como digo, pois, estamos tamén traballando en talleres, non son exposicións. Precisamente, cando traemos a un gran diseñador ou un gran artista a facer un taller, é cando se descubre que en Coruña hai moitísimos creadores, non? É dicir, a cantidad de potencial que, por exemplo, hai de arquitectos e de diseñadores en Coruña, en empresas, satélites de Inditex, satélites de moitas empresas a nivel mundial que traballan aí, pero, pois, é brutal, non? É dicir, por exemplo, en un taller de David Carson, vas ao taller, ves os profesionais que están falando e te das conta, pois, que un deles fundou Basurama e está vivindo en Coruña, pero el mesmo decía, ah, que non coñezco a ninguén aquí e tal, é dicir, unha das obsesións será crear esa rede con xente de fora, con xente de dentro, a partir da propia base de ter actividade aí, non? Outra cousa que ponía era conceder premios, becas, recompensas a fin de contribuir a despertar vocacións. Estou falando duns estatutos, parecen uns estatutos un pouco distintos, non? O que suelen ser os estatutos de un museo, non? Demasiado ideais, por certo modo. Por eso, eu penso que queremos seguirlos. Aí creamos un proxecto co Concello de Coruña que se chamou CIDEA, precisamente tamén para onde se fixeron unhas bolsas. Estamos traballando tamén en crear un premio de deseño cun patrocinador, pois tamén, pero a nivel nacional, non? Se fala tamén de promover e participar o fomento e difusión de calquer manifestación cultural en xeral. E, máis ou menos, bueno, era simplemente unha serie de matices, non? De cousas que aparecen nos estatutos, que a mí me parecen claves para poder traballar. É dicir, que máis alá dun proxecto museolóxico que eu pudiera presentar é que non hai mellor proxecto museolóxico que seguir o proxecto museolóxico que plantexaba xa nos anos 70 Luís Seoane no Laboratorio de Formas e para o Museo Carlos Maside, non? En ese sentido, o que queremos é facer un pouco tamén traballar co pasado, pero tratando de facer novas lecturas do coñecido e tratando de conectar as novas xeracións con o legado que pode haber, pois, do movimento moderno e de toda a xeración que foi Maside, que Seoane,
que bueno, para mí, por la súa condición poliédrica, polifacética, pois é o primeiro artista contemporáneo de Galicia, nese sentido tan aberto que queremos exportar, en certo modo, tamén para a maneira de definir a Fundación. ¿No? E iso, bueno, as pinceladas de punto de partida. Daniel, a túa valoración dos centros de arte? Sí, supoño que eu teño que anticipar que non podo dar outra perspectiva que non sexa desde... A ver, agora? Nada, dicía que teño que anticipar que a miña perspectiva só pode ser desde fora e desde lonxe, non? Desde unha distancia que me sorprende hasta a min mesmo o moito que me custa salvar esa distancia física entre a miña casa e o CEGAC para vir ás exposicións, que non sei se é sintomático ou non, pero é real, non? Entón, desde esa perspectiva, desde fora e desde lonxe, hai unha... Vou empezar cunha valoración do propio debate, ¿no? Da propia mesa, que nun principio me chamaba moito a atención ese desequilibrio tan brutal que había entre os outros tres invitados e eu mesmo, ¿no? Que non entendía moi ben como encaixar, non sei se como cofundador de Baleiro ou membro desa iniciativa enredada en outras moitas que houve nos últimos anos, ou como investigador en CERNES ou amateur ou como se diga, ese desequilibrio entre a miña propia figura e a figura dos outros tres, ¿no? Que era tan grande, pero logo é que me chamou tamén a atención o excesivo equilibrio que había entre as outras tres propostas, ¿no? Entón, o risco é que ou ven por exceso de desequilibrio ou por exceso de equilibrio, ¿no? Porque non sei que comparativa de modelos diferentes es, ou que confrontamento de modelos diferentes se pode facer entre a Fundación SEANE, Artium e o CEGAC, porque para min son moi semellantes, non hai unha diferencia básica de modelo, entón non se podería poder producir un debate, ou unha comparativa entre esas tres pezas, esos tres exemplos, e un exemplo como Baleiro, ¿no? Non se resiste, non se pode facer esa comparativa porque son planos tan moi diferenciados. E o problema maior é que se non conseguimos facer un debate, non hai museo, ¿no? Como dice o título. E tampouco é que personalmente me preocupe, ¿no? Teña razón tanto David como a Daniel que estas cousas dos museos e centros de arte non sabemos hasta que punto son circunstanciais, epocais, casuais, transitorias, pasaxeiras e bueno, eu sei unha das cousas que poden ir aprendendo as institucións máis formalizadas, máis pesadas, máis grandes, máis estruturadas das outras institucións máis informais, febles e tal. E é que a durabilidade non está garantizada, o abandono é unha posibilidade, a parada técnica é productiva. Non sei, onte cando tanto se insistía en ir tecendo redes, ¿no? na mentres, ¿no? Se me ocurría a imaxe da xente do mar, ¿no? Que cando non podes ir ao mar, o que fai é tecer redes. Pero cuidado, porque non está producindo, ¿no? Ou, bueno, sin un sentido, pero polo menos non está indo ao mar a pescar, que é algo necesario, porque senón acabarían co seu propio traballo, ¿no? Entón, esa reflexión que fixera Víctor, ¿no? O compañero en Baleiro, nun encontro nun culturgal moi semellante a este e tal, e que nos que participamos moitas veces e montamos en varias ocasións, el decía que había que deixar de producir. Igual o máis inteligente hoxe era deixar de medrar, ¿no? E casi como abrindo o espectro e situándose desde lonxe e desde fora, desde unha posición casi de observador da momento civilizatorio no que estamos, casi o decrecemento e esa parada nos parece a idea máis atraínte, ¿no? máis atractiva. Entón, bueno, non sei, claro, non sei se teño que contar máis experiencias sobre Baleiro e tal, pero
Sí que me gustaría... Eu quero escoitar... claro, vale, vamos a empezar un pouco seguindo ao relato deles, ¿no? Falando da orixe, claro, nós non temos ninguna orixe mítica, ni nada, ¿no? Baleiro nace como unha asociación estudiantil de estudiantes de Historia da Arte que se encontran en un momento determinado, bueno, se coñecen y tal, un grupo bastante grande ao principio, y que empeza a ver que na universidade había na área de cultura unha peza moi forte, aula de teatro dedicada á creación escénica e que promocionaba un montón de tal. Outra, había un grupo de creación musical contemporáneo que estaba con sede en Lugo, bastante ben oficializado dentro da organigrama da área de cultura. Había un coro universitario, bueno, unha serie de pezas da área de cultura, e non había ninguna peza relacionada ou que pensase na creación contemporánea. Entón, nos fomos salir de inocentes a área de cultura pola vía que había nese momento, que era oficial e que estaba aberta a todos os resto dos estudiantes, que eran unhas axudas para asociacións estudiantis e proxectos culturais que tiña a Universidade de Santiago. E por aí empezamos a presentar os nosos proxectos e nos daban algúns cartos para producilos, algúns debates, algúnha exposición a que desea a universidade e tal. E a partir de aí, pois, un pouco collendo peso de memoria, ¿no? Me refiro á memoria que presentábamos sobre as actividades feitas cada vez que nos presentábamos a unha nova convocatoria, pois acabamos atopando a un vicerreitor que nos dix o que lle pedimos, ¿no? Con ese círculo creado nas aulas de Historia da Arte, que lle reclamamos un espazo para facer cousas. E nos imaginabas, bueno, todo o que non se fai, de todo menos exposicións, claro. E, bueno, apareceu un espazo aí en un sótano da Facultade de Filoloxía. Bueno, aí sí que, nese combinación de factores, sí que se pode parecer a outra surdimento de outras institucións, ¿no? Me refiro a casualidade de atopar un vicerreitor que casualmente coñecía os sótanos dunha facultade, que casualmente dispoñía dun orzamento, podía desviar algunha partida para restaurar un pouco ese local que era un sótano tipo almacén, ¿no? E poñéronos a disposición ese espazo que era, basicamente, o que nos entregaban era unha chave e nos tínhamos acceso e tínhamos ese poder, ¿no? E o que foi a historia despois de Baleiro, pois, bueno, está na web, hai un dossier de 2008-2012 con todas as actividades que pasaron por aí, logo as que pasaron despois, pois non están metidas no dossier porque en parte baixou a actividade e baixou as nosas posibilidades de comprometernos coa memorización ou coa facer arquivo de todo iso. E, bueno, nos con ese poder, pois, buscamos outros superheróis e empezamos a organizar cousas, ¿no? Non quero dicir, pero sí que me gustaría non reclamar ou non reivindicar en Baleiro ou esa experiencia como un exemplo a seguir. O sea, esto era unha anomalía, unha desviación e algo que non, eu creo que non debería ser ni norma ni costumbre, ¿no? Porque circulaba nunha especie de todo o contrario do que é ese manual de boas prácticas que nos invitastes a utilizar, ¿no? Como ferramenta, ¿no? Nos tiñamos manuais de malas prácticas e igual son necesarios, ¿no? Ese tipo de manuais. A mí, desde logo, me sería moito máis útil un manual de malas prácticas a moitos de nós, ou un pouco asimilables aos manuais que utilizaban as comunidades hippies, os ocupas e tal, ¿no? Que donde se decía exactamente como reventar unha fechadura ou como pinchar a luz, ¿no? E manuales prácticos, ese tipo, sería un manual útil, ¿no? Un manual de malas prácticas. Una pregunta, ¿sí? ¿Por qué el nombre de Baleiro, que significa vacío en castellano? ¿Por qué Baleiro? Bueno, non creo que haxa moita diferencia a calquer tipo de proceso colectivo de búsqueda
dun nome, ¿no? dun significante para algo, non sei, xurdiu, bueno, sí, podo mencionalo por facer honor a unha persoa que respetamos tamén moito e que nos axudou. Se lle ocurriu a Íñigo, un compañeiro, que traballa un pouco coas linguaxes poéticas desde unha... Bueno, unha persoa que apreciamos e que consideramos membro de Orixen e tiña unha argumentación, unha especie de poema que circulaba así nas discusións por mail que facíamos entre Víctor, Íñigo, eu e outras persoas máis, pero bueno, non... É que non creo que nos interese esa liña. Bueno, é máis poético que o Cegá, que non é un nome. Todo é interesante. Sí, a ver, todo interesa, quero decir, Dani, a reflexión que faz de dudar porque estás aquí ou cuestionarte, non? O que buscamos, non sei, precisamente mesas que representen distintas formas de traballar. Pode que esta mesa sexa moi homoxénea, como ti apuntas, pero a nosa intención era buscar este punto de fisura, esta fisura para falar de outras cuestións, e ti estás apuntándoas. Falas de boas prácticas, quero dicir, isto é o que imos falar agora a continuación. Bueno, Santiago seguramente tamén quere contestar a primeira cuestión que plantexábamos, pero bueno, penso que é fundamental que no debate existan apostas distintas as que están representando os outros compañeros da mesa. Non sei, Santiago, se queres apuntar algo ou se pasamos directamente a... Sí, yo quería decir unha cosa. Sen rede non hai pesca. Entón, claro, ese foi un punto... Sen rede non hai pesca. Entón, sin red non hai pesca. Lo que él estuvo comentando es que ese momento de parada que hai de los pescadores en el momento en que, bueno, que no pueden salir a la mar, entonces tejen la red. Y yo creo que, bueno, es que ese es el punto. Es que si nosotros no trazamos, no tejemos una red, no hay pesca. Quiero decir que no hay sustancia, no hay masa donde podamos trabajar. Claro, yo creo, me refería máis a que non se trata solo de pescar. E iso, non sei se... Claro, estamos pensando solo en barcos. Sí, sí, sí. E efectivamente, yo creo que los museos non solamente deben hacer exposiciones y los centros de arte non deben hacer solamente exposiciones y así sucesivamente. Creo que el asunto es, digamos, como mucho más complejo. Hay una mayor complejidad en todo eso. Lo que a mí me gustaría apuntar como para completar un poco estas aportaciones son fundamentalmente dos cosas. Y es que, aunque parezca desde fuera que la Fundación Seoane, Artium y el CEGAC son muy parecidos, en realidad son enormemente diferentes. Y hay unas diferencias que son esenciales para el funcionamiento. Quiero decir, la Fundación Seoane como fundación tiene una capacidad de gestión y su director es un director gerente. Artium es una institución museística que depende de la Diputación de Álava, pero tiene una autonomía. Y el CEGAC, que es un centro de arte que sin embargo funciona como museo porque tiene colección, sin embargo no tiene ninguna autonomía porque depende de la Xunta de Galicia y funciona en realidad casi como una oficina, es decir, el funcionamiento interno intentan que sea como una oficina y claro, un museo, el problema que tiene es que no es una oficina. Oficina me refiero a despacho, es decir, el trabajo que se hace en un despacho no es el mismo que se hace en el museo, aunque en un museo haya despachos. Entonces, eso es una diferencia absolutamente básica. Pero además, lo que puede aportar un proyecto como Baleiro al debate es que es también una iniciativa. Y los museos y la... quiero decir, un museo no puede vivir solo. Y de hecho,
en Galicia lo que estamos planteando con la Fundación Sevane, con el Marco de Vigo, es establecer no solamente una red, sino unas colaboraciones, unas complicidades que permitan trabajar, que permitan que la Fundación Sevane trabaje de una manera cómoda, que el CEGAC pueda aprovechar las posibilidades que tiene el Marco de Vigo y la Fundación Sevane para trabajar y que el CEGAC pueda ofrecer algún tipo de cobertura en intercambio. Es decir, que las instituciones puedan trabajar de manera coordinada. Todos sabemos que las instituciones político-administrativas, me refiero a ayuntamientos, diputaciones, concellos, comunidades autónomas, cuando las gobierna un determinado partido político, suele no trabajar con instituciones afines que gobierna otro partido político. Bueno, nosotros no somos instituciones políticas, aunque esto funcione de alguna manera como si fuera un apéndice de una oficina de la Xunta de Galicia, pero esto es un museo que tiene que trabajar con la Fundación Sevane, con Artium de Álava, con el Marco de Vigo, con una galería en Santiago, con otra galería en Vigo, con un espacio independiente como puede ser Baleiro, o con un espacio que haya en Ourense, o con un espacio que haya en Ciudad de Guatemala. Es decir, que tiene que tener la capacidad como para operar con esas funciones de interconexión. Y además, tiene que poder funcionar con un equipo que sea masa crítica, que genere proyectos, que genere ideas, que genere teoría, tiene que poder trabajar con artistas, tiene que poder hacer proyectos no solo de exposiciones, sino a lo mejor de producción de un vídeo, de un proyecto, de un seminario, de una cosa además que no se sabe muy bien qué es lo que va a ser. Tiene que tener la capacidad de operar con agentes externos, colectivos. Y nosotros tenemos aquí realmente un problema y de alguna forma a mí me parece que es importante este debate para hacer consciente, o sea, para hacer explícito lo que son los problemas. Es decir, esta institución como apéndice de una oficina de la Xunta de Galicia, ¿puede trabajar con un colectivo? Pues probablemente, desde el punto de vista legal, no. Por tanto, hay un problema y es que las instituciones públicas no pueden o no saben o no tienen capacidad para administrar un museo o aplicar, digamos, esas facilidades. Eso es un punto que yo creo que debe ser entendido como debate. No estoy haciendo ningún manifiesto, sino estoy planteando una situación. Y creo que el documento de buenas prácticas, justamente porque no está asumido como vinculante por ninguna de las administraciones que lo asume, por eso cada administración lee el documento de buenas prácticas como quiere. Y de esa misma manera, un museo no funciona realmente como un museo, sino que funciona como una oficina. Entonces, hay infinidad de cortapisas. De cortapisas de tipo administrativo. Si hubiera una autonomía de los museos, como hay algunos aquí en esta mesa, que pueden funcionar con una cierta flexibilidad, las cosas serían muchísimo más sencillas. Ahora bien, hay que hacer conscientes a una estructura de carácter administrativo pública. Es decir, que con la cobertura de que es pública, entonces no se pueden hacer ciertas cosas. No, todo lo contrario. Si es pública, tiene que ser un servicio público. Entonces, nosotros tenemos aquí en el CEGAC un problema, y es que yo creo que este museo, tal como fue concebido inicialmente, tiene que hacer de servicio público para la comunidad autónoma en la que está instalado. Y es que tiene que ser también el campo de experiencia, el campo de prácticas de toda una serie de profesionales que de alguna manera ha sido así en el pasado y otros museos lo han hecho.
por ejemplo, el IBAM. Cuando yo empecé a trabajar con el IBAM, en el año 93, era el año en el que se fundó este museo, yo estaba desarrollando un proyecto de exposición como comisario independiente y la coordinadora de ese proyecto era Nuria Enguita. Era una persona que había acabado la carrera hacía muy poco tiempo y estaba haciendo prácticas en el museo. Ella se formó en el IBAM. El CEGAC tiene que ser el campo de trabajo, el campo de experiencia de la gente que se forma en la Universidad de Santiago, en la Universidad de Vigo, en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, en la Escuela de Restauración de Pontevedra, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es absolutamente fundamental. Si entendemos que el servicio público es lo común, tendremos que revisar el concepto de administración pública o de la relación de la administración pública con la institución museística. Y esa es la clave de discusión. A ver, yo creo que, por reconducir un poco los temas, creo que estamos falando de muchísimas cosas que yo creo que o mellor, bueno, o mellor sea un momento de entrar no debate co público, quero decir, estamos falando de comunicación, de boas prácticas, de reformular modelos. Claro, a miña cuestión, a que comentamos, que me gustaría falar, porque ainda que Daniel di que, bueno, que o mellor era mellor ter malas, bueno, como decía, son en vez de boas prácticas, pois malas prácticas, ¿no? Bueno, creo que é algo que nos preocupa desde un nivel... Prácticas normais. Dime. Prácticas normais, non prácticas normais, sí, seguramente, sí. Sí, normalizar un pouco todo, non? Pero, quero dicir, para os profesionais, sobre todo, que onte creo que falamos pouco, ademais dos profesionais de mediación, que despois na mesa, así que, con Natalia, así que seguramente poderemos falarmes polo miúdo, pero penso que é fundamental, non? Estamos, imos falar do CEGAC, ademais, porque estes debates están pensados para tamén falar da realidade do Museo do CEGAC. Nos atopamos, moitas veces, con falta de transparencia, con falta de comunicación, a pregunta é, credes que se están aplicando ben as boas prácticas nos museos? Este debate en Galicia activase non só no CEGAC, activase noutros centros, David, se queres falas tamén. Quero dicir, como vedes? Un pouco por situar o debate, despois ampliamos onde que irades. Bueno, antes, previamente, eu queria tamén contestar a Daniel, que le he visto un poco desubicado, es lo que comenta él, ¿no? Que está como, es como una anomalía en esta mesa, ¿no? Que, pues, hablando ya de metáforas, es como si estuviese un tigre entre tres elefantes, ¿no? De distinto, uno es asiático, otro es africano y el otro es de no sé dónde. O sea, es decir, estoy de acuerdo en que entre ellos hay muchas diferencias. Hay muchas diferencias y el tigre, el felino ahí, tiene poco que decir más que asustar un poco en todo caso. Pero lo que sí que quiero decir es que estoy de acuerdo totalmente. Yo entendía tu presencia aquí, entendía tu presencia en esta mesa por lo que estaba diciendo Santiago. Es decir, ¿cómo se puede colaborar si no le dejan colaborar? O sea, ¿cómo pueden colaborar distintas estructuras, tanto independientes como institucionales, que se puede hacer, que estoy convencido que se puede hacer. Y yo no voy a dar ejemplo a nada, porque yo no tengo nada, no tengo que dar ningún ejemplo de buena práctica ni de nada, o sea, no estoy defendiendo nada. Lo que está pidiendo es ayuda. A la gente que estáis trabajando en cuanto a iniciativas independientes, etcétera, a ver cómo se puede trabajar. ¿Qué se puede hacer? Yo, por ejemplo, en nuestro museo lo estamos haciendo. Con asociaciones, con grupos independientes, potenciando, etc. Estamos intentando hacerlo. Pero es que a él no le deja. Yo lo entendía que tu presencia era un poco como esa. No era... Decir que, Santiago, que en otra época sí que se hacía esto, ¿no? Sí, claro, que funcionaba, sí. ¿No? Y onte escoitamos moitas referencias a esa época dorada, do CEGAC, y tal. E no que supostamente, sendo a mesma estrutura, tendo mesmos estatutos, a mesma capacidade administrativa, os mesmos límites, se facía, non? E se conseguían articular esas relacións con agentes externos, non internos e tal.
que igual no puede. Claro, sí. Ahora. Bueno, porque antes se hacía saltándose la ley, ¿no? Y a prueba era a mitad. Es tema, sí, sí. Bueno, 100% de plantilla de OCEA que era, estaba en contratos fraudulentos y luego hubo esta reclamación y tal. Pero quiero decir que cuando falo de prácticas normais, las prácticas normais no siempre son bueno, legais, ¿no? Non, igual hay que ir operando, ir trabajando y luego esperar a que... Pero, a ver, David... Daniel. Daniel, perdón, sí. Daniel. O sea, los... Normais, me refiero a o, las prácticas o sea, que utiliza o sea, todo, común la gente. Pero todo tiene que ser legal. Quiero decir que... A ver, yo no estoy diciendo que el museo tenga que situarse en lo ilegal, sino que tiene que ser legal. Lo que ocurre es que lo que no puede ser es tener un estatuto como el de una oficina. A eso me refiero. Quiero decir que tiene que tener claro, una flexibilidad una... legal, que la hay, es posible, que se pueda trabajar con artistas, trabajar en producción. Es decir, que un contrato de un médico o el funcionamiento de un hospital no es el mismo que el de un estudio de arquitectos. Entonces, un museo no puede ser el mismo que una oficina de gestión de una comunidad autónoma. O sea, es que tiene que haber como una adaptación, a eso me refiero. Y sobre todo que tiene que tener una capacidad flexible de conexión, de trabajo con... Es que es un trabajo muy preciso, es muy específico. El trabajo con un artista, el seguimiento, tiene que haber un tipo de seguimiento con un artista que es un acompañamiento que una oficina no puede hacerlo. Porque una oficina es toda una serie de procedimientos administrativos que no sirven... No sirven exactamente para el objetivo, que es realizar un proyecto de producción o de seguimiento con un artista. Un artista o un proyecto comisarial o un libro, porque claro, aquí también se publican libros, no es lo mismo que un folleto de difusión o de promoción de técnicas de pesca o de agricultura o de... o un texto normativo de tipo jurídico. Yo lo siento mucho, pero desde hace mucho tiempo, y esto es algo que probablemente la gente no sabe, desde hace algún tiempo, varios años, los catálogos y las publicaciones del CEGAC no llevan el logo del CEGAC ni en la cubierta, es decir, la portada, lo que la gente entiende como portada, ni en el lomo, con lo cual alguien que ve un libro, no sé, pongamos Gilberto Zorio, y pone Xunta de Galicia, dice, uy, este Gilberto Zorio era amigo del presidente de la Xunta de Galicia y entonces esto es un apaño de... es que lo que da legitimidad a una publicación de un museo es que ponga museo, el que sea, Marco, Artium, Fundación SEOANE, Centro Galego de Arte Contemporánea, Mambo, Museo de Arte Moderno de Bolonia. O sea, lo que no puede ser es que las publicaciones de este museo sean consideradas como publicaciones, simplemente cualquier publicación de la Xunta de Galicia. Son publicaciones de la Xunta de Galicia, pero... las produce un museo y un museo que lo que hace es establecer unos criterios. Entonces, eso es grave, o sea, para la visibilidad del museo. Y eso es algo que muy poca gente se ha dado cuenta. Yo me di cuenta enseguida, en cuanto llegué a este museo, y fue una de las cuestiones que planteé y estamos en proceso de resolverlo. Una queixa continua de todos los editores. No, el tema del logo, el tema del logo creo que es la primera vez que hago una queja pública en este sentido, aunque en la Xunta de Galicia todos saben mi queja.
Y he dado también las soluciones. Sí. ¿Se os parece abrimos ese debate? Porque queda media hora para debate, pienso que es importante que ocurra. Simplemente quería hacer una puntualización que me parecía interesante y muy paradigmática, y que cuando hablamos de la diferencia de dos tigres y dos elefantes, es absolutamente paradigmático que a única institución que está pechada, las cuatro que están ahí, es Baleiro, Baleiro es una institución que no existe, y esa barrera que hay, porque fala desde la interlocución con un contexto exterior, con que hay que buscar, y lo curioso es que ese contexto ya no está, es decir, ya desapareció, ¿no? Parece que hay un problema enorme de desfase brutal entre el trabajo de la institución y el trabajo que se está haciendo fuera. Tal es así el desfase que para cuando se llega va a haber que hacer arqueología do contexto exterior, ¿no? Y me parecía enormemente paradigmático porque se ve, ¿no? Hay cuatro instituciones, tres tenían problemas, una no existe. Gracias, ahora. ¿Quieren intervir por ahí Jacobo y Fran Quiroga? Jacobo Garín. Quería referirme primero al problema de la marca, que yo no lo entiendo como tal. Yo veo instituciones de exposiciones buenas y otras no, y en tanto la marca me gustaría como marca, como institución. Una cosa es que es importante y otra cosa es que el cuño sea importante. Como ejemplo, quiero poner, por ejemplo, yo tenía un proyecto muy importante para mí y decidí que podía hablar con instituciones e intentar exponer en ellas, ¿no? Y una de ellas era el CEGAC, y seguro que me ofrecían el espacio de los baños para hacerlo, porque era gratis y yo sabía que podía llegar a acceder a él, y yo podría poner en mi currículum individual y seguro que podría llegar a una galería en Madrid más fácil poniendo individual en el CEGAC y entrando en una galería, pero decidí hacerlo en Baleiro porque tenía un espacio crítico en el que poder hacerlo. Había gente que podía escribir sobre mi trabajo, podía articularlo y tener la exposición. No tiene que ver con el contenido ni con el continente, sino con tener un marco crítico o algo de tesis detrás que pueda llegar a defenderlo, ¿no? La diferencia entre las cosas... los currículums que se ven o la importancia de una institución, que es una institución hoy, que es igual lo que es más interesante de debatir, y hablábamos de que las instituciones igual, pues no, todos esos mecanismos son mucho más difíciles para ellos, y al final una institución más pequeña, con más amor, que puede invertir muchísimo más tiempo, que puede decidir hablar con alguien, darle unas llaves, ver qué necesitas, si un amplificador, si algo, cómo lo abrimos, cómo no, al final es más útil que tener algo y aparentar algo, que es un poco en el estado en el que estamos, ¿no? En tener exposiciones, llenar sitios, pero no llenarlos con contenido, o tener un marco crítico. Parece que los artistas necesitamos la marca del CEGAC, o del Marco, o de otro, y no lo necesitamos para nada. Yo exponer en una colectiva en el Marco con 23 personas más, donde no hay una tesis, donde mi trabajo no se va a mejorar, sino que todo lo estoy aportando yo con mi trabajo, e incluso se diluye en la complejidad o en el CEGAC, no me interesa. Pero no me interesa porque no hace que mi trabajo sea mejor, ni voy a salir de aquí. Y las instituciones hoy ya tenemos muchas, ¿no? ¿Qué es una institución hoy y qué es lo que tiene que aportar el CEGAC o no? Yo creo que es importante. A mí la publicación que ponga CEGAC o no hoy por hoy, después de haber pasado tanto, igual cuando estábamos con Gloria Moure y salía lo de Gilberto Osorio o de Giuseppe Pennone o de, no sé, de... Pues sí... Igual a esas personas les sirvió, ¿no? Cuando se invirtió tantísimo dinero en publicidad, en publicaciones, en posicionamiento, y aparecía un gallego en mitad de todo eso, puede ser. Hoy por hoy, no sé si es tan interesante. Igual es mejor que la publicación sea buena, que esté bien relatada y que tenga un contexto crítico detrás, ¿no? El contenido de eso. Me refiero más un poco para Baleiro, ¿no? Como institución. Eu quería nada, era simplemente, bueno, unha pequena reflexión ahora de falar de institucións, ¿no? E nesta mesa que é relacionada coas institucións. Claro, a cuestión é, non sei se o mellor é chegar como é un pouco a esa antoloxía, ¿no? Pero por que son necesarios centros culturais contemporáneos? Quero dicir, por que teñen que existir as institucións, estas institucións? Porque no momento no que nos situamos de crise, ¿no? Na que hai un paro tan bestial, moita xente migrando, claro, moitas veces me cuestiono por que ten que existir este tipo de institucións, ¿no? E a mí un día tamén me gustaba, un día escoitaba a Marcelo Espósito, ¿no? Nunha charla que tamén o decía, ¿no? E sendo el máis artista, ¿no? El tamén decía, claro, por que ten que existir un centro cultural, quero dicir, por que ten que existir un centro de creación contemporánea? Si ao final o problema que estamos facendo é que estos centros de creación contemporánea sean recursivos e se nos respondan os intereses de artistas ou o mellor que se sitúen
digamos, nese espacio que hai dentro da industria da arte contemporánea, ¿no? Entonces, no sentido de esa verdadeira importancia que pode ter un centro de creación contemporánea se responde aos intereses da sociedade, aos intereses da sociedade non solo simplemente en facer un concerto de David Bisbal, imagínate, ¿no? Sino, digamos, de alguna maneira intentar responder a algunhas realidades que hai actualmente e os problemas cos que nos atopamos esta sociedade, ¿no? E facer novas lecturas e intentar responder, bueno, pues, ou crear outras subxectividades, ¿no? Entonces, claro, cal é o problema que estamos tendo? Que a sociedade, ao final, está fora, o sea, está fora e non participa nos museos. Hai unha barreira, non sei moi ben por qué, ou non sei de que maneira se crearon estes públicos, estas recursividades, nas que só están determinados sectores, ¿no? É paradigmático que falemos dun encontro como non hai museos en debate, no que os públicos non teñen unha mesa propia, de alguna maneira. Quero dicir, temos que responder a unha realidade que é a sociedade na que nos sitúa, que ao final hai que ser honestos, que está pagando este tipo de institucións públicas, co que eso supón do noso esforzo, ¿no? Entón, eu creo que eso tamén o temos que ter moi presente, ¿no? Entón, de alguna maneira, tamén creo que é preciso superar tamén estas recursividades que hai fractais, ¿no? Pues simplemente traballar, ¿no?, con artistas ou diseñadores. Quero dicir, este país, hai unha potencia e unha emerxencia neste país que está fora das institucións culturais, porque non son capaces de acercarse a esta potencia que está fora, e é brutal. Entonces, claro, eu o que me pregunto e o que cuestiono e o que creo que pode chegar a pasar e que xa está pasando é que estes centros camiñen cara a irrelevancia. E iso é gravísimo, porque ao final a cidadanía non os ten como referentes porque non lles está aportando. Entonces, quero dicir, eso que temos que realmente preguntarnos, hai espacios de pensamento crítico onde estén unhas respostas novas a estas realidades, ou ao final o único que estamos facendo son 4 exposicións porque, bueno, teñen uns intereses estéticos ou uns intereses con relacións con outros museos? Entón, ao final, claro, como pode haber esos museos zombies, ¿no?, dos que se falan? Entón, eu creo que esa é a verdadeira importancia das institucións. Sí. Bueno, Mariano Navarro quería falar e despois fala Daniel Castillejo. Dos cosas que se me ocurren en lo que he ido entendiendo, porque entre que la acústica no es especialmente buena y mi gallego es perfectamente perfectible, me he ido enterando de cosas. Pero yo plantearía dos cosas. Una, ¿por qué quieren que el arte resuelva casi todos los problemas que tenemos en este puñetero mundo? El arte tiene que asumir su propia identidad, que por cierto, más vale que se la vayamos quitando porque ya no tiene sentido. Pero además tiene que intervenir en todas aquellas esferas políticas, sociales, intelectuales que nos afectan. Como si fuera, no sé si el bálsamo de Fierabrás o una pócima mágica. El arte no puede cambiar todas las instituciones. El sistema del arte no puede cambiar el sistema político que nos hemos dado para funcionar o para existir. Puede ayudarnos a entender nuestro mundo de mejor manera y los mundos anteriores, pero pedirle permanentemente esa especie de revisión continua, permanente, esa exigente de que todo el mundo esté cambiando, me parece que nos está llevando a la pérdida de un elemento fundamental que es el conocimiento. Estamos tan preocupados por lo que nos va a pasar que estamos intentando no enterarnos de cómo podemos saber qué nos está pasando. En ese sentido, y para no alargarme porque no quiero ser pesado, se ha pasado un poco por encima sobre la guía de buenas prácticas, o el manual de buenas prácticas o la guía de buenas prácticas para los museos. Yo creo que uno de los intentos asociativos más fuertes que se dieron en un momento determinado fue el intento de la guía de buenas prácticas para los museos e instituciones culturales. Lamentablemente, como casi todo aquello que guarda relación con la política y con los intereses contrapuestos entre unos y otros, la guía de buenas prácticas ha quedado reducido a una especie de estúpida discusión sobre cómo se nombran a los directores de los museos. Fundamentalmente creo que eso fue así por un interés político. Evidentemente, la guía de buenas prácticas surge de un impulso político de las asociaciones, del Consejo de Críticos de Artes Visuales y Comisarios, del Instituto de Arte Contemporáneo, de una serie más, de las asociaciones de artistas, etcétera, que nos ponemos de acuerdo por una aceptación llevada por un miembro del Ministerio de Cultura, por Carlos Elordi. Todo el mundo sigue dándole en varios libros el beneficio de la guía de buenas prácticas a César Antonio Molina y a José Jiménez. Oh Dios, si no está Carlos Elordi, con César Antonio Molina y con José Jiménez no llegamos ni aquí. Esa guía
fundamentalmente se sustentaba no en el nombramiento de los directores, sino en algo que planteo aquí, porque me parece fundamental, en quiénes son los patronatos de las instituciones. Mientras el patronato del Reina Sofía siga siendo el IBEX 35, no creo que esta idea política de cambio se vaya a dar mucho. Mientras en los patronatos de las instituciones no estén científicos valorables por su trayectoria, por su conocimiento real del mundo del arte y del propio mundo que nos rodea, seguirán siendo instituciones o entranquilosadas o golpeadas, donde los directores intentarán hacer lo mejor o lo peor posible, pero seguirán atados de pies y manos, porque no estarán... ¿Alguien se le ocurriría pensar en medicina que para democratizarnos y ser como debemos ser nos pueda operar cualquiera? No, ni aunque fuera médico. Nadie se pondría a un traumatólogo a operarte el cerebro. Nadie pondría a un ginecólogo a intentar arreglarte un hueso, aunque lo supiera. Bueno, en arte eso da igual. Por el mero hecho de que pertenezcas a no sé si sabe qué esfera económica o a qué esfera de un cierto nivel, estás en un patronato de un museo y tomas decisiones sobre lo que allí ocurre. Entonces, en vez de quizá preocuparnos tanto por para qué nos sirven, para qué están, para qué no sé cuántos, preocupémonos de hacerlas mejor. Preocupémonos de darle ese contenido real de conocimiento que en el fondo es para lo que sirven los museos, para lo que sirven las publicaciones, para lo que sirven las exposiciones, para lo que sirve dedicarnos a lo que antes se llamaba la vida intelectual y ahora no me acuerdo ya cómo lo llama. Daniel Castillejo, quería. Sí, bueno, Mariano, estoy de acuerdo en general contigo, ¿eh? Pero bueno, yo quería contestar, quería contestarle al compañero que ha hablado, que no lo he entendido muy bien, pero me ha parecido que ha habido como una especie de ataque directo a las instituciones museísticas, como diciendo que desaparezcan porque no sirven para nada, ¿no? Algo así, ¿no? General. Sí, pero bueno, me ha parecido entre... No, bueno, bien, bien. A ver, hay un sí. Perdón, un momento, tiempo. Si no habla, esto se está grabando. La idea es grabarlo. Entonces, si no hablamos con el micrófono, no queda constancia y, por tanto, ni se puede oír, ni se puede transcribir, ni nada. Entonces, os ruego que los que todas las comunicaciones sean por el micrófono, simplemente por una cuestión práctica. Gracias. Quien hable, que levante la mano. Que termine. Estaba hablando de Daniel Castillejo. Que quería comentar algo de lo que tú estabas comentando. Yo lo que he interpretado de lo que ha comentado este chico es, bueno, sí, había una cierta intención de, no sé, de polemizar, ¿no? Pero yo también estoy de acuerdo en eso, en que uno de los problemas de los museos es el desfase y hay que tener muy en cuenta el público, que a veces nos olvidamos del público. Y lo que él venía a decir era que si el público no se encuentra representado... Los públicos, perfecto. Si no se encuentran representados, por eso no van a los museos, es un poco lo mismo que se habla cuando la gente no va a votar o que no se siente representada por los partidos políticos. Y yo creo que la soberanía del arte reside en eso, ¿no? En que me parece muy bien el tema del debate, tiene que ser un debate, tiene que haber una capilaridad, estoy casi de acuerdo en todo lo que habéis dicho vosotros, tiene que haber un debate a muchas bandas, porque ahí están todos los agentes, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta el tema de la división de poderes, de evitar la censura, algo sobre lo que incidía Santiago Olmo, para poder desarrollar su trabajo, ¿no? Que no es el de una oficina, ¿no? Entonces, y hablaba también de formar una especie de entente cordial, de coalición, etcétera. Yo creo que para que los públicos se acerquen un poco más a los museos, que hoy día se ven un poco más huérfanos que en otros tiempos, bueno, yo me parece bien lo de cambiar la idea de museo por centro de arte, para cambiar la palabra, pero también cambiar la filosofía, ¿no?
y convertirlos un poco en lo que decíais, en lugares de investigación, donde haya escuela, talleres, que haya arte en vivo, ¿no? Que el público pueda ver cómo trabajan incluso los artistas y que se le dé una importancia a la educación con esos coloquios, conferencias, etcétera, en la que se puedan formar también otros artistas. Bueno, tengo muchas más cosas que decir, pero no quiero acaparar. Bueno, gracias. No, solo quería decir, ya aprovechando que tú me has traducido, bueno, me has interpretado un poquito todo lo que ha comentado, lo siguiente, yo creo que tenemos que tener un poco de cuidado en este tipo de opiniones porque se puede crear esa visión de destrucción de la institución. O sea, la crítica institucional es necesaria. O sea, yo puedo decir que Artium está especializada en la crítica institucional. Invitamos a artistas muchas veces que critican a la propia institución. O sea, hacemos esa especie de paradoja, ¿eh? De tú que criticas al museo, ven y dilo aquí dentro del museo si quieres. Si no quieres, no lo hagas, ¿eh? Pero bueno, lo que quiero decir, que un museo o un centro, y sobre todo un museo, nos olvidamos cuando hacemos este tipo de afirmaciones, que es un centro patrimonial. Es decir, si ahora mismo es un centro de patrimonio, el patrimonio puede parecer una pijada, pero es básico, es nuestra propia memoria. El patrimonio es nuestra propia memoria. No podemos encender cerillas y que se nos quemen en los dedos y olvidarnos de ellas. Muchas veces los museos son laboratorios de investigación, son centros educativos, son lugares de exhibición de obra o de, por lo menos de difusión de la obra. Y ahora mismo son también centros de producción y mediadores entre el público y las personas, y los artistas, y los agentes culturales, ¿eh? Es todo eso, y de conservación y demás. Tiene unas labores básicas, pero no nos olvidemos del patrimonio. No sabemos exactamente qué ocurrió hace 20 años o hace 30 años. No conocemos a los artistas de entonces, ¿eh? Solo nos conocemos entre nosotros. Vivimos en el puro presente, que está bien, pero no vamos a aprender jamás de lo que tenemos de hace 40 años, cómo éramos, si no vemos las obras que se hacían entonces, que eran puro presente en ese momento. Entonces, por lo tanto, hay que tener siempre un cierto cuidado a la hora de quemar los museos, ¿eh? No, al contrario. No, al contrario. La única forma de prever el futuro ya es que además estamos siendo centros de arte. Centros de arte es el presente, ¿eh? Nadie habla de olvidar el pasado, ni de... No, cuando se habla contra un museo, se está hablando contra el patrimonio. Bueno, a ver, yo no he visto ese enfrentamiento como lo has visto tú. Déjame terminar. No es un debate. No, sin museo, no, debate, escucha, hay que debatir. Escucha, cuando se habla contra los museos institucionales, ¿qué queremos? ¿Que nos quedemos con los museos privados? ¿Solo? ¿Qué hacemos? Que cuando se dice que nos compren obra a los artistas actuales, ¿para qué? ¿Para que se olvide en un sitio o desaparezca? No, es para crear una memoria, para tener un patrimonio, para saber lo que somos, para saber lo que vamos a hacer, para seguir trabajando. Por eso siempre hay que ser prudente en ese tema de los museos, sobre todo por el aspecto patrimonial, que es esencial. Y por nadie supuesto, lo niega. Sí, creo bueno, que de los me ha parecido que van a ser superados los museos, que van a ser superados por las circunstancias y por la realidad. Yo digo que no. No superados, jamás. Pero como todas las artes, tienen que haber un coloquio vivo y actualizado. La sociedad cambia, bueno, los museos, los centros de arte no pueden permanecer estáticos tampoco, ¿no? ¿Quién está pareciendo estático? Claro. Vamos a ver. No te llevo la contraria. Yo te estás interpretando mal. Que de las dos personas que hablaron, la primera sí hizo una crítica un poco más frontal al museo como institución, pero el segundo chico, creo que lo que aportaba era una visión de tener en cuenta al espectador. Bueno, no quiero acaparar. Bueno, es igual. Entonces, sobre las buenas prácticas... Por alusión, yo creo que es mejor que Fran Quiroga se explique y así aclaramos. Espero... Porque se está grabando. Digo que parecía que tenía un portavoz y no ateño. Eu, simplemente, a única cuestión que quería apuntar, o sea,
lanzar una pequeña butada en el sentido de, bueno, vamos a cuestionarnos también un poco, a darse un poco de vidilla, ¿no? Porque vimos aquí, cada un conta, ¿no? Pues eu fixe no museo y estábamos no meu museo y digo, pues no, a ver, aquí un poquito de vidilla y vamos a darnos aquí, ¿no? Pues un poco más pequeñas hostias intelectuales también, ¿no? De cuestionarnos también o nuestro papel como nos mismos, que yo creo que eso también es positivo, ¿no? Mesmas, vou a terminar, ¿no? También. Entonces, mesmas propias instituciones que no son sagradas, ¿no? Quiero decir, ni son iglesias ni son nada, que son también pues, otras instituciones como muchísimas más que hay en el mundo, ¿no? Eu a cuestión aquí que apelo é que estamos nun centro público, ¿no? Entón temos que responder a cuestión do carácter público que ten un espacio. Eso é fundamental que teníamos sempre presente e que nos responde a intereses logo alleos ao interés público, que é eso. E logo despois, de alguma maneira, a mí o que me interesaba era o que logo tamén estábamos apuntando agora, ¿no? De que maneira estos centros de creación pues, se conciben, ¿no? Tamén como laboratorios de investigación, nesta línea onde creo que hai que traballar tamén como laboratorios de investigación, como centros de producción. E ser capaces de buscar esa conexión cos públicos, ¿no? E con esos outros procesos que están fora dos museos. Claro, ao final nos creemos que os museos son o centro, ¿no? E que aquí hai esas mentes ilustradas, etc., ¿no? Que todos saben, que teñen tempo para pensar, pero logo fora dos museos hai moitísima máis xente que é capaz de pensar e de facer, ¿no? E menos mal que están esas persoas, porque se non estábamos mal, si son... estivéramos neste ambiente tan recursivo, ¿no? Entón, era un pouco línea. Eso non quere dicir a que non entenda a potencialidade que ten os museos e eu, de feito, tamén traballo con centros de creación, aqueles que me deixan claro. O sea, quere dicir, e me parece fundamental a súa existencia. Non estaba cuestionando a existencia, sino simplemente lanzando ese debate. Disculpa, podrías falar un pouco máis devagar? É que ao final non entendín prácticamente nada. Pero está Mariano Navarro primeiro, non sei quen pediu. Ah, perdón. Yo solo quería apuntar dos cosas. A ver, un museo que sea público no significa que tenga espacios privados de trabajo y de investigación. Es un espacio científico. Entonces, que haya, por ejemplo, laboratorios o acciones que vayan, acciones dirigidas a un público muy concreto, que a lo mejor ese público concreto son 15 personas, son 15 personas, pero eso existe en un hospital público también. O sea, a veces estamos pensando en las cifras de visitantes de una exposición como las medidas, bueno, sí, acostumbra a ser la medida para tal. Ya, fuera de todo eso, me hizo muchísima gracia lo de aquello de que se llamaba la vida intelectual, es que nos hemos pasado una generación, estamos todos súper perdidos, estamos en la época de Google, ¿quién quiere generar conocimiento cuando podemos recurrir a, y no lo digo de manera de que efectivamente esté a favor de eso, pues que no memorizamos? Ahora, la forma de construir memoria, de hacer historia, va a ser completamente diferente. Creo que aún no sabemos bien cómo va a ser, estamos dando palos de ciego, pero que estamos en otra era, simplemente eso. Mariano. Con todo cariño te discutiré lo de que estamos en otra era, eso ya lo veremos, ya lo veremos. No lo digo por nada, ha habido muchos tiempos convencidos que ya estaban en otra era. En cualquier caso, dos cuestiones. Una, también por provocar. Vale, de acuerdo, igual estas instituciones no valen. ¿Cuáles tenéis? No, por darle vidilla a esto, hombre. No vale la institución del museo. ¿Cuál vale? Ah, es, vale. Bueno, pues entonces ya tenemos la solución. Ya sabes, oye, un paso adelante y todo solucionado. Dos, lo de acercarse al público. ¿Y por qué hay que acercarse al público? ¿Por qué hay que acercarse al público? Vamos a ver, el Reina Sofía tuvo 2.300.000 visitantes el año pasado, con una programación que no parece especialmente dedicada al gran público. Bueno, Dalí debió ayudar. El Prado... Por cierto, ¿qué hacemos con el Prado? Es que no sé muy bien qué hacer con él. Pero bueno, algo se nos ocurrirá en esta falta de memoria. Quiero decir, no hay renovación sin permanencia del conocimiento. Me da igual, insisto que lo digo con cariño, claro que todos entramos en Google ya para ver las cosas. Pero todos tenemos también la experiencia que no es lo mismo leer El Rojo y el Negro que leerte en Wikipedia la biografía de Stendhal. Esa es la diferencia que marca la institución. Esa es la exigencia que debe de tener desde dentro. No tiene por qué estar dependiendo de si el público quiere ser ignorante o quiere ir muy rápido por las cosas. No es tanto institución en cuanto jerarquía o monumento institucionalizado, sino como elemento centralizador de un pensamiento y de una capacidad de obrar. ¿Y por qué ahí no puede dar entrada a todo tipo de alternativas? Más me preocupa
que actualmente, hablando de que todo ese espacio está abierto, cada vez se está institucionalizando más el conocimiento dentro de cada una de esas instituciones. Eso sí me preocupa. No sé si vacío, es creo como se dice en castellano, no sé si vacío tendría entrada en el Reina Sofía y en esas historias horizontales de las que se hablan, pero sería una obligación de una institución el debate con esas historias. Pero no desde una idea ni de superioridad de la institución ni de inferioridad de aquel al que se dirige. Cuidado con lo de acercarse al público, porque uno suele acercarse al público para explicarle las cosas. No siempre es necesario. No siempre es necesario. Pero es que, ¿cómo se va a olvidar del público alguien que intenta ofrecerle algo al público? Permíteme una frase. Llevo muchos años haciendo exposiciones. Nunca se me ha ocurrido pensar, voy a hacer una exposición para mí. Al público que le den. Esto es una idea mía. Bueno, creo que hay algunos que sí que lo hacen. Pero no es mi concepto. La única manera que yo tengo de acercarme al público es darle todo lo que puedo hacer mejor en mi trabajo. Por favor. Sí, hay que hablar por el micrófono. Está Daniel López, que pide a voz, después Horacio. Vamos por orden, por favor. Sí, claro. Eso sí. Quería salientar que... Armando. O bueno, intentar reconducir esta especie de discusións que non... non sei se están ben enfrentadas... horizontalmente, no, verticalmente, perdón, no mesmo plano. No. Porque se concluímos ou se chegamos á reflexión de que a utilidade do museo é fundamentalmente ou en parte ese sentido patrimonial, é dicir, un sentido patrimonializador, que o mesmo que decir fornecedor do coñecemento transmitido a través dunha sociedade que ademais como o pasado representa, marca as fontes dun futuro, ¿no? Ese o sentido tradicional, histórico, decimonónico, respetable, necesario e incuestionable de esa institución museo. Nadie ha defendido un museo así, ¿eh? Actual. Yo no he hablado... O sea, claro, no, pero era no una de esas, no, esas razones... No lo cuando... defiendo, yo no lo defiendo. No, eso. No, es no vamos a ver. No entiendo, no. A respuesta. Patrimonial. A respuesta directa. Patrimonio. Imos ver, a resposta directa, cando se empezou a plantexar esta dúbida sobre a realidade, sobre a pertinencia existencial destes centros de arte, a resposta foi que son necesarios como elementos patrimonializadores e me parece unha resposta perfecta, necesaria, claro, eso, sí. E que anula calquer tipo de discusión, porque esta resposta... con ese sentido é incuestionable porque ten unha longevidade institucional creo que es mucho decir asentada, que anula pero, tipo de bueno, pero bueno, cambia o plano, ¿no? Sí. Porque xa non estamos discutindo o mismo. Que pasa? Que si ese é o sentido, non vexo cal é o problema operativo para seguir actuando, cal é o problema operativo actual técnico do CEGAC. Non o vexo, porque funciona perfectamente así, pues non? Pues te lo explico ahora mismo, el non, problema operativo. Non pode operativo. Facer exposicións, non pode facer producción de coñecemento, non pode asentar, producir catálogos, facer actividades paralelas, que é o que está facendo, o que no le va facendo... Non pode facer unha nota de prensa, por exemplo. Bueno, pero envíala dentro de un museo, unha cosa que me parece bastante... Pero fai notas de prensa, como non as podes sí, pero ten que pasar pola Xunta, por exemplo. Filtro... É dicir, non podes, non é o mesmo que fale pues unha persoa cun crítico de arte dentro da Xunta, dentro dun gabinete, por exemplo, ese tipo de problemas, por poñer o do logo, penso que tamén foi mal entendido. Non é unha cuestión de, que decía Jacobo, de que teña que levar a marca, senón de que se unha cousa é no CEGAC e ten un contexto, e ten unha historia, pois o normal é que continúe. Non? É dicir, o problema son problemas que cada vez... é verdade que a construción é a mesma, pero o desenvolvemento das cousas non é a mesma. Hai un padroado, pero o padroado non funciona como debería de funcionar, porque un padroado precisamente... que era unha das preguntas que marcaba Chus, para min é importantísimo a labor dun padroado, importantísimo, que pasa que é algo que normalmente se salta, non? Esa idea do padroado do IBEX 35, como decía Mariano, é dicir, eu penso que o padroado debería haber axentes culturais,
artistas, evidentemente, pues tamén, ou mellor, alguna persoa de economía, si pode ser un importante patrocinador, ¿no? É dicir, pero realmente o funcionamento do CEGAC no, o longo do tempo, pues, cada vez ten menos flexibilidade. Cando falaba Santiago Olmo, pues, por exemplo, a Fundación Luisiane ten flexibilidade. Ten flexibilidade porque ten un padroado unha fundación privada que, ainda que depende do público, do dinheiro público, dun espacio público, ten certa flexibilidade porque a partir do que se acorde o padroado pode actuar, ¿no? É dicir, non ten que duplicar unha factura, non ten que... decir, evidentemente, si se duplica unha firma. É dicir, eu, por exemplo, como director xerente, firmo, pero todo asina o Concelleiro de Cultura de turno. É dicir, pero hai unha xeridade distinta, que é verdade que o CEGAC non a ten. Pode imaginar eses límites procedimentais técnicos, non? Uh-huh. Poden asinalos, o que non podo entender é como... Si eso é unha razón que nos que incapacita o centro para cumplir, o CEGAC neste caso, para cumplir os seus desexos, e ademais non é unha razón nova, que é unha razón que levamos escoitando, eu creo que catro directores, polo menos, de forma directa. Claro, ¿no? Que hai un límite na burocracia. E eu, claro, non podo máis que ver que... Es que son as cousas que hai que cambiar. Excusa, claro, pero son os límites burocráticos que son que si queres, por exemplo, contratar a alguén para traballar, bueno, pero si durante un ano, dous anos, tres anos, non podes. Declara impotente esta institución. Hai unha diferencia con respecto a hai anos. ¿No? Pois claro, non se me ocurre... Se non fomos capaces de cambiála ao largo de todos estes anos... Vamos a ver, por centrar el tema. Un museo público es un servicio público. Yo creo que el problema que tiene este país, España, es que no hay una cultura de servicio público y de idea de lo común. Y que todo el mundo piensa que lo común, el servicio público, es algo que está ahí, que gestiona alguien y que nos debe cosas. No, perdón. El servicio público es algo que es un consenso ciudadano y que es algo en lo que tenemos obligaciones. Y el servicio público hay que pagarlo. Y entonces no es para usarlo hasta que se agote, sino hay que usarlo cuando se necesita y sobre todo hay que mantenerlo. Mantenerlo porque son necesidades de lo común. Es decir, una sociedad necesita un ejército de defensa, nos guste o no, una policía, porque claro, hay criminales, esos son servicios públicos, ¿eh? Unas embajadas, unas administraciones, un hospital, unos colegios, una educación. Es que eso lo mantenemos con nuestros impuestos. Si alguien no paga o si alguien intenta colar a alguien que no está dentro del sistema para... O sea, al final lo que hacemos es que nos cargamos el servicio público. El servicio público es una cosa de lo común. Y si no tenemos una idea de lo común, estamos acabados. Y un museo es también una institución de lo común, que es no solamente el edificio y este museo, por ejemplo, durante muchos años nadie se ha ocupado de que hay que... mantener el edificio, de que aquí llueve, de que hay que cuidarlo, ¿entiendes? O sea, es que el museo no es hacer exposiciones, no es hacer proyectos super guays de última temporada y no sé cuántas y gastarse un montón de dinero, es mantener el edificio, tener una colección. La colección, y es una obligación del museo, es hacer memoria y hacer patrimonio, y en ese sentido es lo que decía Daniel. Y cuando yo tengo una trayectoria de comisario independiente y de crítico independiente, y he visto las cosas desde fuera y ahora las veo desde dentro, y hay cosas en las que cambio y en las que sé que puedo aportar muchas ideas a una institución que tiene un ámbito público y que yo he visto las cosas desde fuera y sé que hay una agilización desde fuera en muchos aspectos, pero el problema es la idea de lo común y la idea de ciudadanía. Y yo tengo la sensación de que, por ejemplo, ni los sindicatos tienen una idea de lo común, ni de la ciudadanía, ni del servicio público, sino de una cosa de
beneficio de asociados, ni la gente en general tenemos una idea de que lo común y el servicio público es una cosa que tenemos que mantener como ciudadanos, responsables, etcétera, sino que es una cosa de la que tenemos que obtener beneficios. Si no pagamos, no podemos obtener beneficios. Y el museo es algo parecido. El museo es la memoria de lo común, por eso el museo tiene que tener también un diálogo con todo lo demás. Y no me quiero extender, pero hay una cuestión de los públicos que me parece muy importante. Se habla de que la gente no viene al CEGAC. La gente, por supuesto que viene al CEGAC. Es que los que dicen que la gente no viene al CEGAC son los que no vienen, porque además yo estoy convencido y además sé positivamente que hay mucha gente que dice que la gente no viene al CEGAC y es que ellos mismos no vienen. Entonces, no, o sea, basta, ¿eh? Basta de decir bobadas de ese tipo, porque al final, claro, se descubren. El tema de los públicos es un tema efectivamente delicado. Pero aquí hay programas para todos los públicos, como no hay en ningún otro sitio, es decir, en ningún otro sitio que no sean museos, porque lo tiene la Fundación Seane, lo tiene Artium, lo tiene el Marco, lo tiene el Reina Sofía, etcétera. Tienen para familias, para jóvenes, para, no sé, para especialistas, la biblioteca, las exposiciones, música contemporánea, performance, ah, boom. O sea, es decir que... bueno, no fotem, es que hay un punto en el que los públicos vienen y el problema es que cuando se dice, no, es que no vienen los públicos, bueno, no vienen millones, claro, porque no es una cosa para millones. ¿Por qué? Porque la educación no está funcionando y es un problema de educación. La educación ha quitado los temas clásicos, la filosofía la ha reducido, no hay educación plástica. Entonces, bueno, ¿qué queremos? O sea, ¿a dónde va la gente? A los estadios de fútbol, y van al Depor, a no sé qué. Bueno, pues van y se gastan mucho más dinero que ir al teatro, al concierto. Este museo es gratuito. La Fundación Seane es gratuita, el Marco también es gratuito. Bueno, o sea, basta, porque es gratuito. Entonces, si es gratuito y la gente va, la gente va. Hay otro problema y es que este museo, por ejemplo, no tiene un presupuesto de anuncios, no tiene una capacidad, como ha dicho David, de prensa. Es decir, que si quitamos la visibilidad, ahora estamos trabajando para un folleto del museo, para que esté en los hoteles, en las oficinas de turismo. O sea, es que para que venga el público hay que tener visibilidad y la visibilidad se paga, porque vivimos en un contexto y en una sociedad donde hay televisiones, anuncios. Por ejemplo, el otro día o hace unos días veía un resumen de prensa de la Consellería donde aparece una página entera de un anuncio de la exposición Confío en Galicia, del Gaiás, a toda página en la Voz de Galicia. Bueno, no sé las tarifas de anuncios, pero nosotros no tenemos ese presupuesto. Yo voy a pedir ese presupuesto porque, claro, quiero estar también, quiero tener anuncios en la Voz de Galicia, en el Faro de Vigo, en el Correo Gallego, en la televisión del Correo, en TV Televisión, en la televisión gallega, y además quiero que me hagan unos reportajes en la cadena 2 de Televisión Española, incluso poder invitar a alguna cadena alemana o francesa que nos haga un survey o lo que sea. Pues sí, pero eso se paga. Entonces, yo también quiero tener esos recursos. Entonces, esa es la cuestión. A los partidos de fútbol, la gente va. Y a los museos, que son gratis, porque ¿cuánto cuesta una entrada en un partido de fútbol? ¿Cuánto? ¿50 euros? ¿30 euros? La más barata seguramente son 20 euros. Bueno, es más caro o casi tan caro como el teatro. En fin. Bueno, temos que ir pechando porque hai outra mesa despois. Está Horacio, non quere, vale, perfecto. E temos que ir pensando en pechar. Ah.
A mí hay una cosa que me preocupa mucho, que es que cuando recibimos dos informaciones contradictorias, nos quedamos paralizados. Un ejemplo muy fácil es cuando nos dicen que el sistema educativo español es una mierda y simultáneamente se nos dice que tenemos la generación mejor preparada. Esta contradicción es imposible de resolver, ¿no? Con lo cual nuestro cerebro se queda literalmente en blanco porque estamos recibiendo informaciones contradictorias que nos paralizan. Creo que pasa un poco lo mismo cuando se dicen cosas, quiero decir, creo que esa idea de generar una doble información contradictoria está en el centro mismo de lo que vamos a llamar foucaultianamente el poder. Por ejemplo, cuando se dice que la universidad debería de acercarse a la sociedad, como si la universidad no fuera sociedad. Lo mismo pasa cuando se dice que es que los museos deberían acercarse a la sociedad o deberían acercarse a los públicos. Yo coincido con bastantes cosas que tú has dicho. Pero esto en cuanto, digamos, al estado de la cuestión, ¿no? A cómo la sociedad está sometida a un proceso formativo y no a un proceso educativo. Me parece que precisamente la tarea de un museo es potenciar ese aspecto educativo que permite liberarnos de esa formación, de ese formateo, que es el discurso del, insisto, del poder, estas cosas así. Yo, de cualquier forma, creo que hay una pregunta que es muy importante. Yo estoy de acuerdo con que el museo es patrimonio, ¿no? Pero claro, la pregunta sería, yo creo que la pregunta que nos podemos hacer es cuándo algo se convierte, cuándo algo es patrimonio, ¿no? Y para mí la respuesta es muy fácil. El patrimonio es producción de conocimiento. Es decir, una catedral es patrimonio porque representa todo un conocimiento muy concreto. No hablo de los contenidos religiosos, sino de la estructura arquitectónica, ¿no? Una obra de arte es... ¿Qué ocurre? Aquí tenemos un problema histórico en gran parte debido a la enorme pobreza del país, no nos engañemos, vivimos en un país pobre. ¿Por qué el Museo Nacional Reina Sofía no tiene 30 gordillos? Porque no los compró en su momento. Porque digamos que el peso de la historia ha estado ahí. La pregunta ahora es, ¿quién decide qué cosas se compran? ¿Quién decide qué cosas valen? Y aquí nos encontramos otra vez con esa brutal contradicción, con esa parálisis. Es como que el pensamiento en nuestra sociedad es un pensamiento que está directamente en contra del conocimiento y directamente en contra de lo que se llama élite. Élite es cualquier persona que sepa más de un tema que tú. Este es un problema que yo creo que es serio. Y me parece que desde los movimientos que tendrían que estar produciendo conocimiento, se tiene una brutal resistencia a lo que se llama la élite, porque no se entiende el sistema de construcción de pensamiento. El sistema de construcción de pensamiento es un sistema lento. Una cosa son las ocurrencias y otra son las ideas. La mayor parte de estos debates que se organizan, y ojo, se organizan aquí, se organizan en los museos, no se organizan en otros sitios, y esto hay que tenerlo en cuenta también. La mayor parte de los debates son absolutamente inútiles porque en realidad producir ideas es una cosa muy compleja y es una cosa que requiere tiempo. Cuando a alguien le llamamos especialista es porque ha dedicado el tiempo suficiente a algo. Y por lo tanto, podemos decir que tiene un conocimiento suficiente para abordar algo. ¿Qué ocurre? Se confunde muy a menudo la idea de élite económica o la idea de poder con la idea de generar criterios. Por ejemplo, el director del museo ejerce poder porque expone a estos artistas y a estos no. Bueno, muy posiblemente el director de un museo, el director de una galería o un crítico que realiza
una crítica, o un profesor que en sus clases habla de unos artistas y no de otros, no está ejerciendo ningún poder, sino lo que está es ejerciendo criterio. Ese criterio será siempre discutible, pero será siempre discutible desde la voluntad de que desde esos criterios, desde esos encuentros de criterios, surja conocimiento. No desde la idea de tu criterio es una mierda y lo que estás ejerciendo es poder porque soy yo el que sabe cuál es el verdadero sentir de la sociedad. A mí esto me parece que es muy preocupante. Entonces, la pregunta que yo pongo aquí encima es ¿cuándo algo es patrimonio? Y me parece que esto sí es discutible. ¿Cuándo podemos considerar que algo es patrimonio? Había una pregunta por allí. ¿Quieres...? Solo una puntualización porque creo que he sido mal interpretada o que habéis hecho una lectura equivocada, sino capciosa de lo que he dicho. No he hablado tanto de acercarse al público como de tenerlo en cuenta, porque yo ayer no he estado aquí, pero hoy he oído hablar de todos los agentes que intervienen, desde los, yo qué sé, galeristas, artistas, coleccionistas, directores del museo, etcétera, etcétera. Y no he oído hablar de los públicos. Y creo que no se puede, o sea, que parece que le tenemos un poco de miedo. También hay que pensar en la recepción, ¿no? Y en el estudio de la recepción de la obra de arte, no solo de las artes plásticas. Y bueno, poco más. Sí, Daniel Castillejo. Sí. Fala, fala. Supongo que tiene que ver un poco con el canon también. El propio micrófono no había caído. Sí. Patrimonio. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, Armando, que el patrimonio es una cosa bastante más compleja que el patrimonio mueble e inmueble, ¿eh? Es evidente. O sea, yo me he dedicado a muchos años a pensar en la idea de patrimonio y efectivamente no puedo caer en el error que sean solo los cuadros, las esculturas y los edificios. Eso no solo es el patrimonio. El patrimonio tiene una solo para que sea cualquier cosa patrimonio tiene que tener dos características. Una, que sea transmisible, que es el concepto, y otra, que sea una experiencia transmisible. Ahí entran documentos, entran un cuerpo de actuaciones a lo largo de años, vídeos, esto que se está grabando, todo esto es patrimonio. No hablo para mí, o sea, la idea de patrimonio es mucho más amplia que digamos, lo que dice la ley, que es patrimonio, que es un bien que se transmite, transmisible también, pero es algo que sea una experiencia de alguien que sea transmisible. Una experiencia en un objeto o en una idea, eso es patrimonio. Y luego sobre los públicos, quería contarte también que nosotros estamos ahora haciendo un plan estratégico en Artium para los cinco años siguientes. Es un plan estratégico donde estamos consultando con la sociedad, donde hay sociedad, universidad, educación, artistas, etcétera, y nuevos públicos, gente joven. Hemos hecho reuniones para tormentas de ideas para ver qué piensan del museo. Todo eso estamos analizando para dentro de 4 meses tener un plan estratégico donde se tenga en cuenta eso. Es decir, las nuevas tendencias, los nuevos modelos de museos, aparte de ser transparentes frente a la opacidad, que siempre ha sido, aparte de todo ese tipo de cosas, deben tener en cuenta el público. Es tan claro como eso. Y es absolutamente necesario que tengan un patronato competente. Las buenas prácticas no tienen que entrar solo en política, tienen que entrar en la cultura, en los museos, en los centros, en los equipamientos culturales, en todos. Y desde luego, y en las personas, efectivamente. Y desde luego, algo que me parece absolutamente necesario. O sea, si son institucionales, deben cumplir cierta legalidad mínima. Pero hay muchos caminos, hay muchos caminos. Se puede ir a hechos consumados muchas veces también, sin que no pase nada. Eso está claro, pero sí que el museo debe estar dispuesto a ofrecerse a la sociedad, a los grupos independientes que están creando y demás para poder
y para poder lanzar iniciativas juntos. Si no se va juntos, el museo, como he dicho antes, es un laboratorio, es un centro educativo, es un centro patrimonial, es un centro de producción y un centro de proyección. Es todo eso, y aparte de eso, el público puede entrar y se hacen este tipo de conferencias. Y se hace todo, se hace muchas cosas con muy poca gente, con muy poca gente, con muy poco dinero se está haciendo. Es impresionante, yo creo, que algunos museos lo que están sacando a los pocos medios que tienen. Mientras grandes instituciones de otro tipo viven por encima de sus posibilidades. La gente que trabaja en museos tienen que militar en la cultura. Tienen que ser esencialmente militantes de la cultura y del arte, es evidente, y ser mediadores. Bueno, precisamente, aproveito, imos falar despois de mediación, da man do comisariado dos críticos, falaremos de boas prácticas nese eido, co cal eu creo que mellor pechar aquí esta mesa. Natalia, queres intervir? Sí. Ben. E que eu non podo deixar pechar esta mesa sen falar da situación da Fundación Seoane. Estamos falando, non, das boas prácticas, a situación do Seoane, situación agora mesmo absolutamente anómala. Ti, David, agora mesmo, non, como cabeza visible, eu creo que temos que falar diso, aínda que sexan... Sí, bueno, é que antes, bueno, perdímonos un pouco. Sí. David, se queres... Sí, algo que se pode continuar tamén na mesa seguinte, non? Bueno, a situación de, efectivamente, anómala, curiosamente, antes falábamos dos problemas do CEGAC e falaba dunha situación que penso que ten a Fundación Luís Seoane e que é unha institución moito máis protexida a priori que calquer outra, non? No sentido de que é unha fundación privada que ten un acordo e un convenio para traballar ato punto que xa se derivou unha fundación pública, no sentido de que o seu 70% prácticamente o 100% do dinero do seu funcionamento é público, aínda que o legado é privado, non? Pero hai un padroado, e hai un padroado onde 9 persoas son independentes, é xente do mundo da cultura, non? É dicir, está o presidente do Consello de Cultura Galega, está Ramón Villares, pero a título personal, está o presidente da Real Academia, a título honorífico en ese sentido coa Academia, está o Xosé Díaz, que é diseñador, fillo de Xa Díaz Pardo, albacea testamentario de Seoane, Manolo Gallego, Premio Nacional de Arquitectura, Manolo Vilariño, Premio Nacional de Fotografía, Albalat, o director da Orquesta Sinfónica, Andrés Lacasa, unha serie de xente do mundo da cultura e tres políticos municipais, independentemente de cal sexe o goberno. En este momento, Marea Atlántica decidiu que nos órganos de goberno estivera a oposición, co cal, paradoxicamente, Marea Atlántica está incluso en minoría, ¿no?, dentro do padroado da Fundación Iseoane, ¿no? Está un representante de Marea Atlántica, un representante do PSOE, unha representante do PSOE e un representante do PP, e ademais está o Conselleiro de Cultura. É dicir, que serían 4 e 9 persoas do eido cultural, non? Sen embargo, pois, se falamos de boas prácticas, pois, no 2004, que eran máis habituais este tipo de prácticas, pois, un alcalde nomea por decreto, e está así nas actas, en actas sin que teña nada que decir o padroado, unha directora, non? Silvia Longueira. É dicir, foi Paco Vázquez, pero realmente daquela había moito dinheiro e calquera lle decía a Paco Vázquez que non iba a ser a persoa que el nomeaba en ese momento, non? Esa persoa, pois, dirixiu a fundación durante 4 anos, despois se meteu en política, foi concelleira de Servicios Sociais, e a mesma chamou por teléfono a Alberto Ruiz de Samaniego para decirle si quería ser director da Fundación Luís Seoane. É dicir, que en ese momento xa estaba o nomeamento do Código de Boas Prácticas no goberno de Rodríguez Zapatero.
Foi Samaniego, estivo 4 anos no momento que perderon as eleccións, ela dixo a Samaniego, entre tanto se colocou como vicepresidenta do Padroado, como servicios sociais, ¿no? En vez de cultura foi servicios sociais, porque era un goberno bipartito onde estaba pues, cultura elevado polo bloque. Despois saiu Samaniego, entrou ela, pero entrou ela ademais porque Javier Losada, que era o alcalde que seguiu, o alcalde socialista que seguiu a Paco Vázquez en Coruña, só lle pediu unha cousa, según Carlos Negreira, o alcalde do PP, que foi despois de Losada, só lle pediu unha cousa, que mantivera a Silvia Longueira no seu posto, que a volviera a remitir e que a mantivera no posto. E, de feito, así se fixo, se mantivo 2 anos, ata que o Padroado, unha serie de membros do Padroado, decidiron que non podía seguir así a situación e quixeron despedila. Cometeron un erro bastante grave, porque hubo un defecto de forma no sentido de que lle pediron a Consellería de Cultura, que o comunicara e ela o comunicou sen carta. Todos os que tivemos unha empresa, sabes que, aínda que te leves moi ben, aínda que te pido traballador que queres sair, tes que darlle unha carta de despido, pois, en ese caso, foi comunicado sen carta. En ese tempo, lle deu tempo a esta directora a facer 2 grabacións privadas a 2 membros do Padroado nos seus espacios de traballo, pero que son ao mesmo tempo a súa casa, porque Manolo Gallego traballa tamén na súa casa, e Xosé Díaz tamén. E logo houve un xuízo, ¿no? Entre tanto se convocou un concurso público, que foi un gañador, e cando eu xa estaba pues, dirixindo, os 5 meses acabou por ser o xuízo. No xuízo declararon en contra todas as traballadoras do centro, en contra da directora. De feito, incluso unha das persoas foi chamada por ela, era o seu testigo, pero tamén declarou en contra, dicindo que non creían que fora político, senón por unha mala xestión interna e externa da fundación. A fiscal dixo que entendía que non era un despido político. Os patronos dixeron que mentiron, ¿no? É dicir, o cal, eu non son suiz, ¿no? Pero bueno, se alguén ven e dicir, oye, sabes que traballo todo o día e dirixe unha conversa para min privada, pois eu digo, sí, claro, traballas moitísimo, que lle vou a dicir, non estou completamente de acordo. É dicir, realmente enganou, según eles, a estes patronos. E o tema é que agora hai unha sentencia judicial, evidentemente, hoxe leía no periódico unha frase, ¿no? que me pareceu, bueno, que podría traer aquí, e traía. Disculpad un momento. Que penso que era dun membro do PSOE, decía: en Lugo está instalada a sensación de que non hai separación do poder judicial e do poder político. Bueno, eu penso que non solamente en Lugo, pero sobre todo porque, bueno, eu evidentemente creo no poder judicial menos do que creía antes, ¿no? É dicir, porque bueno, creo moito máis no Padroado, creo moito máis no equipo co que traballo diariamente. Pero bueno, nese sentido hai unha sentencia moi ben argumentada en estes momentos, unha persoa que ten que volver á Fundación Ixeoane. Naturalmente, todo isto que digo son opinións persoais, ¿no? É a miña unha opinión que comparto, por outro lado, con todo o Padroado e con, bueno, menos unha persoa, e con todo o equipo da Fundación, pero non deixe de ser unha opinión personal. En estes momentos, pois, ela ten que volver. Estamos estudiando a maneira de como compatibilizar esas funcións, ¿no? Porque, independentemente que o Padroado non quere que volva, e o equipo negouse outro día no Padroado a obedecer directrices dela, xogándose o seu posto, ela quere volver, e estamos, pues, nunha situación anómala, bicéfala. Os postos son diferentes, entre que ten función son de sí que se tocan,
o posto que se iba a concurso é un posto de dirección xerente, de director xerente, cunhas cláusulas adicionais onde se indican as funcións moi claramente, e outro posto pois é un posto de un contrato laboral normal, onde pois as cláusulas adicionais son moi ambiguas, non? E sempre a partir do que ordene a Xunta de Patronos. Entón, nese sentido, pois se está a traballar, e eu, bueno, personalmente, penso que debo seguir e que debo, en certo modo, ter flexibilidade en determinadas cousas, como é unha flexibilidade que faga que a Fundación continúe con normalidade, en certo modo que se poden compatibilizar determinadas funcións, pero naturalmente eu reivindico as minhas funcións, non porque sexan as minhas funcións, de feito podo decir públicamente que me daría igual sair da Fundación Luís Seoane si esta persona sae tamén, non? É dicir, sair os dous, podo decir ahora públicamente. Non son unha persona nin que me aferra un posto, nin nunca he estado sempre he estado independente, decir, realmente non hai, levo 22 anos de independente, dous dirixindo unha fundación. O que pasa que, como dixen o padroado, é decir, eu personalmente como persoa militante da cultura non podo deixar, estando nun lugar onde podo ser cómplice dunha cousa ou outra, que unha actitude como esa poda pasar por diante dun padroado, poda pasar por diante, polo menos de min, pasar por diante dun equipo que está nunha situación delicada e que se xogou o posto facendo esas declaracións non só públicas, senón dentro dun xulgado, non? Entón, bueno, esa é a situación. Entendo que hai unha sentencia judicial e, como tal, falei o concelleiro, de feito, saíu de min establecer unha proposta de organigrama que se pudera traballar, de maneira de que o equipo que se nega máis a traballar con ela, pois poda traballar máis directamente conmigo, e estamos nesa situación, non? É dicir, realmente, para mí é unha situación incómoda, pero, bueno, penso que hai situacións moito máis incómodas na vida, non? En certo modo, penso que a institución, contestando a Fran, é dicir, para que as institucións? Bueno, pois, houve xente como Luís Seoane que loitou durante 60 anos para facer un museo como Carlos Maside cunhas funcións moi claras, moi específicas, e para facer a memoria do que foi o pasado de historia de Galicia. Penso que a Fundación Luís Seoane ten que non só ser continuadora dese museo Carlos Maside, senón conseguir que dunha vez por todas podamos volver a reactivar ese museo como un valor absolutamente imprescindible da nosa memoria. En ese sentido, pois, loitarei con toda a forza, intentarei pola miña parte, pola parte do equipo, que conseguir seguir facendo unha labor, non? Que penso que en o primeiro paso que tiñan en mente facer da Fundación se foi conseguindo, que era un pouco que cobrar a visibilidade nacional, porque a mí me chamou a atención que cando me nomearon xente importante do mundo da arte me preguntaba se estaba en Coruña, se estaba en Santiago, onde estaba, é dicir, había certo despiste que me pareceu, que ao mellor en Galicia non o vemos, pero había, e de aí, pois, un pouco que comenzáramos con algunhas exposicións internacionais, pero realmente penso que a Fundación Luís Seoane casi o contido debería ser un 90% por potenciar os creadores galegos e por potenciar e tratar de que outras institucións en Galicia tamén produzcan ou estar dentro dese tipo de produccións, como pode ser con Marco a exposición de Mantecón ou a exposición de Luís Seoane, ou como pode ser no CECAC agora cun proxecto que teremos que é unha vez ao ano. E bueno, non sei se tedes alguna pregunta ou opinións diferentes ou se alguén quere darme alguna solución ou a súa opinión sobre o tema, non? Pero bueno, a situación é así. Unha situación, como dís Natalia, pois anómala, bicéfala. Nos falabas dun equipo pequeno, sí, nosotros somos dous directores e tres directoras, porque eu quería chamarle a Emma directora de comunicación e a Carmela conservadora xefa, porque unha parte que non se falou que é a paridade, non? Que é algo que reivindico, por exemplo, o noso padroado, un padroado
fantástico, pero falta paridade. Penso que no momento que haxa un cambio ten que entrar deberían entrar mulleres e non homes no padroado, pero tamén esa paridade no equipo a veces non está só nun posto directivo, non? Senón en a xente que está facendo un cargo, porque como pode ser na Fundación Xoane Carmela, que está facendo unha labor de conservación, estaba facendo unha labor de conservadora jefa, pero estaba realmente casi como metida nun armario, non, dentro da institución, ou unha persoa que fai moitas máis labores, que pode ser prensa, que como director de comunicación facendo unha labor fantástica, é dicir, que a xente poda ter tamén visibilidade. Non penso que unha das partes dos museos, que eu pensei que se ia falar máis da construcción, é que debemos traballar moito máis en horizontal, pensar que todo o equipo, independentemente que un tenía unhas funcións de director, outro poda ter unhas funcións de conservación, pero realmente esa horizontalidade é moi fácil cando un equipo é tan pequeno como na fundación, ¿no? Penso que, bueno, que traballamos así e o estamos conseguindo. Non sei se hai... Sí, sí, temos que pechar. Quedan moitas cuestións por falar, pero... Lo que nos cuentas, David, reafirma la absoluta necesidad del Código de Buenas Prácticas, del buen cumplimiento del Código de Buenas Prácticas. ¿Cuál es el pequeño problema o el doble problema del Código de Buenas Prácticas? Que evidentemente afecta a esa estructura de poder y desgraciadamente de poder corrupto, en cuanto a los partidos políticos, pero que también por esta, digamos, actitud anti-elite de la que hablaba antes, parece que el Código de Buenas Prácticas ha surgido del territorio del poder también, cuando el Código de Buenas Prácticas ha surgido precisamente de la sociedad, ha surgido de una reclamación de toda una serie de colectivos que además por primera vez en este país se unieron en un proyecto común que fue elaborar este código. Entonces, el Código de Buenas Prácticas es una reclamación de la sociedad y es una reclamación que se les hace fundamentalmente a los políticos, de manera que los patronatos estén compuestos en su mayoría o al menos igualitariamente, evidentemente por esos economistas o gestores o lo que sea, pero fundamentalmente por investigadores del mundo artístico. Entonces, me parece que es muy importante que lo que estáis llamando los militantes de la cultura nos unamos de una forma muy seria para reclamar que por lo menos que se discuta con las asociaciones, que se discuta con la sociedad civil, como se la llama, esta cuestión, que es una reclamación social. Bueno, ahora sí, no sé si nos da tiempo a tomar un café, una pausa muy pequeña, 15 minutos, deixamos. 10, mejor 10, que vémonos aquí.